Holanda está por hacer su presentación en esta Copa Internacional. Después de tantos preparativos, después de tantos meses esperando este momento, finalmente ha llegado el día. Es el primer paso, el primer escalón hacia ese objetivo deseado por todos. Un lugar en la final. ¿Cuántos hinchas han venido a acompañarlos, a alentarlos? Es un marco conmovedor realmente. Amigos del fútbol, se pone en marcha el evento más esperado por todos. Se pone en marcha la ilusión. Se pone en marcha la verdadera fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Es momento de escuchar el himno nacional de Holanda. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Arrancó el encuentro. Senegal contra Holanda. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Klaassen. La juega profunda. Buena chance para la contra. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Gran pase a través de la defensa. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. ¡Mané! Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. La saca con los puños. Klaassen la tira lejos de su campo. Tiro libre por esa dura falta. Un pase al vacío. Depay. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Y vuelve a recuperar el balón. La saca fuerte hacia arriba. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase.
No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Recibiendo está Mané. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? ¿Todo listo? Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas, por favor. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Klassen. Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. Wijnaldum. Busca el hueco. La juega profunda. Intenta un pase al vacío. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos se abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. Igual, no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Es una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. Koulibaly. El fastidio que debe tener el técnico, ¿eh? Son demasiado predecibles. Klassen. Avanza y no lo pueden parar. Se la saca de encima. Lucha por no perderla. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Mete la pierna y gana la pelota. Es falta, amigos. Tiro libre. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Y arranca la contra. Van Dijk. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados. No jugaron bien. Lograron el empate en su debut en la fase de grupos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado?
De entrada sabíamos que este grupo era de los más parejos. Y este empate en la primera fecha lo certifica. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. What can you do?